Baruch Hashem, Baruch Hashem, la, Shabuatov, Shabuatov, ya la, Shabuatov, Shabuatov, ya la, Shabuatov, ya, Shalom Aleichem, nach, Bushmaster Rabbeinu, ¿cómo están, brothers and sisters? Espero que estén todos bien, Besimka, mucho, Simke. Buena semana, buena semana. Vamos a hacer la Torah 147 de Rabbi Nachman Ben Feige. Acá está la Torah 147 del libro Santo, Likutei Moharán, Kitzur, Likutei Moharán, como hizo el Rabbi Nachman, Rabbi Natan, que hizo el Kitzur, la síntesis. Dice así la Torah 147, dice así. Así como la persona que es insolente no tiene parte en la Torah, aquellos que son insolentes, que no cumplen los preceptos, no tienen parte en la Torah. Tampoco aquel que carece de audacia santa tiene parte en la Torah. Aquellos que no tienen audacia, chutzpe, santa, tampoco tienen parte en la Torah. Dado que se debe tener, poseer una audacia santa, como dijeron nuestros sabios de bendita memoria, ser audaz como un leopardo, Avot 5:20. O sea, hay que ser audaz, hay que ser chutzpe por la santidad, no hay que... Bueno, no hagas esto, no hagas otro. No, no, hay que tratar, hay que tener una audacia. Por otro lado, el rasgo de la humildad no es contradictorio con esto. Uno puede ser el más humilde y el más audaz. Y hay que ser el más humilde y el más audaz. Aunque se pudiera haber pensado que la humildad y la audacia santa interferían una con la otra. Dios no lo permite. Uno se puede ser el más humilde y puede ser el más audaz en la santidad. La esencia del rasgo de la humildad, ¿cuál es la esencia del rasgo de la humildad? Es cuando la persona se encuentra a un nivel en el que puede vanagloriarse de ser humilde. Imagínate, uno se vanagloria de ser humilde, quiere decir que la humildad es bien alta, tal como Moshe Rabbeinu, nuestro Moisés, nuestro maestro, que escribió sobre sí mismo la Torah. Pero el hombre Moisés era extremadamente humilde, dice. En el número 12, en Shemot 12. De manera similar, encontramos que el Rabbi Yosef dijo: no incluyo la humildad, porque yo estoy aquí, dice en Sotá 49b. Este es el nivel más elevado de humildad. O sea, no incluyo la humildad porque yo estoy aquí, hay que ser humilde y chutzpe, chutzpe, muy chutzpe. Que tenga una buena semana con mucha alegría, 347. Que nos quede esto, hay que ser audaz en la santidad y muy humilde. Eso es la historia. Gracias. Buena semana.